Buenas tardes, un nuevo programa de Política Pensada. Hoy contamos con la visita de Carolina Barry, doctora en Ciencias Políticas y coordinadora del programa académico de Historia del Peronismo, eh, autora de varios títulos sobre Historia del Peronismo justamente y particularmente sobre el rol de las mujeres en el Peronismo. Hola Carolina, bien, bienvenida a la universidad. Muchísimas gracias, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Mira, te quería preguntar en primer lugar sobre el tema del campo de estudios sobre el peronismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo ha crecido, en, do, en, qué lu, en qué ramas o en qué lugares se ha ido desarrollando y cuáles este, son todavía las carencias, las cosas que faltan. Bueno, a ver, el campo de estudios de historia del peronismo en los últimos años, por decirte 20 años, ha crecido de una manera exponencial. Eh, sobre todo eh, lo que consideramos o lo que llamamos la etapa de los primeros 10 años de peronismo a la que en un momento llegamos al acuerdo que eso era el peronismo y después tuvimos que empezar a redefinir qué era el peronismo del de 55 en adelante. Eh, principalmente lo, lo que más ha crecido, digamos, esa primera década en cantidad de estudios, este, digamos, tenemos unos aportes eh, muy importantes, muchas tesis de doctorado que transcurren y que transitan toda esa etapa primera, eh, pero aún así, eh, muchas veces a mí me preguntan si ya no es un, un espacio obturado, ¿no? no ya, concluido en, en cantidad de, de trabajos y demás sobre el peronismo, ¿qué más se puede averiguar sobre el peronismo? O por ejemplo, en el caso mío que trabajo más el papel de Eva, dice, bueno, ¿cuánto más podés saber dónde nació Eva? Y bueno, a veces pareciera que esa, esa pregunta te, te pone a reflexionar, y en verdad tenemos este, vacancias enormes todavía. Nosotros estamos haciendo en la Universidad de 3 de Febrero un diccionario de histórico del peronismo, ¿no? ya hace nueve años que lo estamos este, confeccionando, por decirlo de alguna manera, en el cual participan eh, 130 investigadores y son más o menos unas 700, 700 voces solo de la primera etapa, 43-55 al día que cae Perón, ni un día más porque si no ya empezamos con una cantidad de, de problemáticas que serían diferentes. En ese recorrido de armar el diccionario nos damos cuenta digamos, por ejemplo, de la vacancia que hay de temas. Por ejemplo, temas sindicales. Suponemos que el peronismo está este, concluido el tema de estudios sobre sindicatos y demás. Sin embargo, lo que más hay de falencia es estudios sobre sindicatos. O porque no tienen papeles, o porque los tienen y no saben que los tienen. O porque el archivo de la CGT no está catalogado y no está organizado como debiera, entonces no podemos los investigadores acceder a eso, o porque hay archivos que están en, en el extranjero. Por ejemplo, un caso que es este, paradigmático, el, el diario completo, el periódico completo que se llama La CGT, eh, ¿dónde está? <laughs> ¿En la CGT? No, está en Ámsterdam. Y una colega investigadora también este, fue a, estuvo en Amsterdam y lo pudo fotografiar entero. Es decir, los investigadores acá estamos haciéndonos de material que está en el extranjero y que debía, debiera estar acá. Eso, vos sabés lo que ha sucedido, bueno, entre las quemas, entre la, bueno. o sea, lo que pasó después del 55, la eliminación de toda la, la memoria que hubo del peronismo, también por faltas de políticas de conservación, de, de documentación, que ha sido fundamental ese, ese punto también, y también porque muchos los han vendido. Claro. Este, entonces, también de golpe tenés en la institución Hoover, en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, un archivo enorme sobre el peronismo. Quizás uno de los archivos más grandes que hay. Pero bueno, tenés que viajarte 17 horas de avión para poder llegar a ver eso. Es decir, una cosa está relacionada con la otra. ¿no? La falta de políticas de archivos, la falta de, de políticas de conservación de la documentación. Dejan de, por momentos espacios de vacancia en, en temas para, para seguir explorando. Pero no, cuando hablas de estudio del peronismo, ¿hablas de estudio del peronismo en el, los gobiernos, como dijiste vos, un periodo determinado? ¿O el conjunto de la historia del peronismo desde el 45 hasta la actualidad? El diccionario que te comentaba que estamos haciendo es 43, o sea, desde el día del golpe de Estado, 4 de junio, hasta el día de la caída de Perón, 55. Eh, el conjunto de historia del peronismo, o sea, en los 70 años de peronismo, por decirlo de alguna manera, eh, también hay vacancias, pero digamos no, no todas, las, no todas las, las etapas que podemos considerar peronismo co cuentan con documentación, inclusive los, los peronismos más recientes, por decirlo de alguna manera, kirnerismo, menemismo, dualdismo y demás, ahí recién una, empiezan a haber estudios exploratorios, al menos desde el campo de la historia. Por ejemplo, en el congreso que tuvimos la semana pasada se presentó por primera vez, dos cosas fueron una novedad, uno que hubo un trabajo, uno solo, presentado sobre la presidencia de Menem y sobre política nuclear en la presidencia de Menem, otro como tuvimos por primera vez una mesa sobre peronismo y kirnerismo, donde se presentaron tres trabajos y digamos si todavía el grueso de los trabajos que se presentan es sobre la primera etapa no los primeros diez años este, y después bueno todo lo que tiene que ver con exilio resistencia y demás o sea o proscripción del peronismo también ha generado numerosas investigaciones sí. y muy importantes y muy importantes bueno este, vos tenés también trabajo sobre, sobre esa etapa. Y después, digamos, lo que sería la etapa del tercer peronismo, ¿no? o sea, entre la etapa de Campo, Perón y Isabel, eh, empieza a haber una, una instancia ahora de exploración nueva, de estudios nuevos sobre ese periodo. Por ejemplo, sobre Isabel todavía falta o sea, muchísimo por, por, por hacer y por escribir. ¿no? ¿El campo de estudio del peronismo incorpora no solo la cuestión académica, sino lo que se produce por fuera de la academia? Eh, Viste que los de la academia somos medio cerrados. ¿no? Entonces, eh, nosotros es como que somos casi una secta que nos lo autor... Fuera. Aprovechámoslo de afuera. Eh, ¿A qué te referís, por ejemplo? Estudios periodísticos, ah, o, trabaja, sí, sí. o trabajos de historia que no necesariamente tienen el... El origen académico. Eh, sí, por supuesto, uno los utiliza y los toma, digamos, con los cuidados del caso. A veces en la academia somos demasiado cuidadosos, viste, en qué citar, qué dónde está el documento, qué dar cuenta de esto, del otro. Bueno, viste, todo lo que es la regla, bueno, estamos en una universidad, así que acá podemos entender perfectamente a qué, de qué estamos hablando, eh, todo lo que implica el proceso de elaboración histórica. Eh, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, me memorísticos, que son muy valiosos, ¿no? Por ejemplo, una persona en determinado momento que cuenta lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo y nos da cuenta a nosotros que no estábamos ahí, cómo era ese clima de época, mismo la literatura, la literatura también provee muchísimo material para poder comprender, ¿no? Porque a veces el documento solo no te dice algo, sino también comprenderlo en conjunto y con las vivencias de los protagonistas es mucho más rico también, ¿no? Y en el caso de los pensadores, o así, sea, empezando desde Perón, a todos los otros, digamos, todos los escritores llamados peronistas que pueden ser desde Scalabrini, o que fue en su momento una etapa peronista, Hernández Arregui, Jaureche, etcétera. Hay trabajos sobre, particularmente sobre el pensamiento de Perón. Sobre ellos, decir. Sobre el pensamiento de Perón es un, hay una parte del campo que se ocupe digamos. Sí del sí, pensamiento sí sí de sí 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 hay hay. Hay un campo que se ocupa, hay, hay trabajos, muchos están trabajos en elaboración todavía, ¿no? Eh, pero sí hay, hay muchos trabajos que están tra eh, pensando tanto la, la, el pensamiento de Perón como la formación de Perón, ¿no? Este, y después cómo esta gente traduce el pensamiento de Perón, es decir, son como distintas instancias de, de la elaboración este, histórica, ¿no? Eh, pero sí hay, digamos en realidad. Cuando vos te pones a, a ver qué es lo que se explora, lo que estudiamos, los que estudiamos peronismo, eh, tenés desde la historia de un mozo en, en este, Pergamino, ¿no? que como era, un, era peronista y tuvo actividad en su unidad básica y bla 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 bla, llegó a diputado provincial, hasta casos de mujeres este, bueno, de todo tipo, eh, historias pequeñas de micropolítica. ¿no? Por ejemplo, lo que pasaba con los campesinos de La Puna Jujeña ante el Malón de la Paz, cuando vinieron. O sea, ese tipo de relatos todavía están en, hay mucho trabajo en elaboración este, y que son fantásticos, ¿no? Porque te ayudan a comprender en una escala analítica mucho más pequeña eh, estas situaciones que son complejas. También, bueno, estamos haciendo con una colega en este momento un libro sobre... Pequeños relatos o historias mínimas, no sabemos qué, poner, qué título ponerle todavía porque, porque es difícil poner los títulos a los libros, eh, que tiene que ver con la relación entre la Iglesia y el Peronismo en 70 años. ¿no? Uh -huh. Y estamos tomando desde la situación de un cura eh, montonero en San Nicolás, más que un cura, en no, era el obispo, montonero. Entonces es un pequeño relato que escribe un, un, este, un investigador que se ha hecho su tesis sobre eso. Después, por ejemplo, pensadores y... Eh, personajes ligados al, a la iglesia y al peronismo. Por ejemplo, un caso que están trabajando acá en esta universidad, como es el eh, Emilio Mignone, un, un profesor de esta universidad está trabajando eso, que es Jorge Leborati. Eh, después, por ejemplo, temas del de movimiento clerical antiperonista. Eh, el tema de la relación del Papa con Guardia de Hierro, o sea, el Papa o Bergoglio claro. con Guardia de Hierro. Eh, bueno, es decir, hay una variedad de temas este, muy muy grande, pero la idea no es estudiar la historia grande, alta, desde arriba, ¿no? Iglesia y peronismo, copelo, Perón, sino empezar a ver esas historias más pequeñas, ¿no? Que te nutren y te dan una idea diferente de lo que puede haber sido esa relación entre la iglesia y, y Perón. Te interrumpo un poquito, vamos a hacer un pequeño sí, cortito claro, y después la volvemos. De... Estamos charlando con Carolina Barry este, sobre el tema que nos ocupa y nos encanta a los dos, que es el tema del peronismo. Te quiero hacer una pregunta sobre el tema de si es necesario tener cierta empatía con el peronismo para investigar el peronismo o si este, no es necesario. O la pregunta inversa, ¿no hay algunos investigadores académicos puntualmente que tienen un prejuicio específico sobre el peronismo en el marco de la vieja grieta? que divide a los argentinos y que cuando llegan a son muy brillantes en otras etapas y cuando llegan a la etapa del peronismo patinan eh, puede ser sí puede ser eh, ya, desde el momento en que uno elige el objeto de estudio lo decía Max Weber no ya no, ni yo lo digo esto uno tiene algún tipo de empatía con el objeto no eh, a todos nos pasa que tratando de ser como sumamente rigurosos tratamos de tomar mucha distancia eh, a veces puedes llegar a conclusiones diferentes de las que vos pensabas en tu hipótesis inicial. ¿no? Y eso también está bueno dar cuenta de ese proceso. A mí particularmente me pasó cuando hice mi tesis de, de doctorado. O sea, yo había arrancado desde un punto y llegué a otro. Y se lo dije a mi director en su momento. La verdad que lo que lamento es que me tuve que hacer una idea diferente de la que yo pensaba. Eh, pero creo que eso está, es, es, es bueno como ejercicio este, mental ¿no? y de poder aproximarse desde un lugar de... Casi te diría, no, no virginal porque todos tenemos nuestra, nuestra, nuestro background de alguna manera ya formado, o sea, somos ciudadanos, vivimos en este país, transcurrimos el peronismo, porque digamos, el peronismo no, no finalizó, no es como estar estudiando no sé, el Partido Demócrata Nacional ¿no? y que ya quedó allá lejos de hace tiempo, sino que estamos, estamos vi, viviendo digamos, de alguna manera coletazos y formas del peronismo que se va redefiniendo a lo largo de, de las décadas. Entonces, separarse de eso no es fácil. No es fácil. Pero no bueno, pensás que depende de dónde estés, del lado de nuestra grieta nacional, digamos, este, el peronismo puede ser interpretado de una o de otra manera, claramente, porque, a ver, el caso claro, más claro, es el del Perindong, y puede ser otros, otros este, que tengan visiones sobre el peronismo muy críticas, críticas, pero con, a ver, la crítica está bien, ¿no? Críticas, pero en el sentido de que tengan Gorilla, con, contenido. Exactamente, ah, ¿viste? Claro, era más fácil. Patinan. Está Yo bien. fui a una conferencia de Farser y era brillante. Cuando llegó el peronismo, se pegó un patinón que no, no, no parecía no entender lo que estaba pasando. Sí, puede ser, claro. Sí, eh, por eso digo, como es un peronismo que transcurre, de alguna manera creo que todos estamos todavía metidos en la vorágine. Entonces, uno de la perspectiva, digamos, si yo estoy estudiando el golpe del 43, de alguna manera hay cosas del presente que te van a llevar a ese, a ese lugar. Totalmente. Eh, pero también creo que tenemos que tener la suficiente capacidad como para tratar de, de, de alejarnos de esa, no, no, de esa, sí, de esa, de esa posibilidad, supuesto. ¿no? Porque si no... Bueno, en realidad ese fue el punto para hacer este diccionario que te comentaba, donde es un diccionario donde los datos hablan, o sea, es un diccionario, entonces son datos duros. Entonces estamos viendo, por ejemplo, el gobernador Mercante. Aparte de buscar la fecha de nacimiento y muerte, que es dificilísimo porque datos biográficos es muy difícil tener, uh -huh. de casi todo el elenco del peronismo, ya sea del campo político, sindical, cultural, este, de los distintos elencos dirigenciales, es muy complejo. Pero suponte que pasamos el tema del nacimiento y muerte. Ver la obra de gobierno y demás a partir de datos duros, específicos. Entonces, es mejor que hable el dato que haya opinión. De hecho nos pasó que cuando nosotros empezamos a recibir las voces del diccionario, voces, entradas, hay digamos 350 más o menos biográficas y 350 temáticas, siempre había un dejo de, de un espacio para la opinión. Y nosotros habíamos pedido que no hubiera opinión sino dato duro y a veces lo más difícil de conseguir es el dato duro, porque muchas veces pasa, ya sea un historiador, de un lado de la grieta o del otro, como vos decís, eh, puede implicar que después esa, ese comentario o ese relato o eh, equivocación también o visión sea después replicada no por décadas y décadas y décadas y nunca fue corroborada esa información con el tema de Eva eso pasa muchísimo después del libro de Mary Main no que era un libro absolutamente panfletario un libro que estaba destinado prácticamente a, a destrozarla hasta como persona cuando vos te pones a chequear los datos, decís, bueno, pero acá hay problemas con los datos duros, ya no con la interpretación. Entonces, por eso dijimos, tenemos que hacer un paso para atrás y buscar el dato duro, y que el dato hable. Entonces, vos después cuando decís, bueno, la Fundación Eva Perón realizó tales, tales, tales obras, o, o sea, es un poco desmitificar, pero al mismo tiempo decir, bueno, están hablando, esto es lo que habla, habla el dato. Eh, por supuesto que después la interpretación, interpretar, analizar, podemos analizar e interpretar todos. Vivimos en una Argentina sí, que todavía. Si vos mirás el Peronismo de arriba y lo mirás desde abajo, ¿no? con historias orales, el, este, el peronismo en el sentido del de, pensamiento peronista, tanto de Perón, por un lado, que hay como una esencia, una corriente esencialista sobre el Peronismo, que parece haber dejado una verdad absoluta, una Biblia, ¿no? a el hecho de la relación entre Perón, las instituciones y el pueblo peronista. ¿Hay una visión diferente entre el peronismo de arriba y el peronismo de abajo? ¿Desde los investigadores? No, si sí, la existen desde tu punto de vista, en particular si al estudiar el peronismo, a ver, vos me decías, es posible estudiar a un mozo de un hotel Pergamino? de turismo ¿Sí? o de cualquier ¿Sí? lado que haya vivido el peronismo y que desde su propia perspectiva sienta él que es el peronismo, ¿no? Ahí tendríamos una parte de, de lo que es más difícil de estudiar, que sería la cultura claro. o el, el, la, la, la cultura, tradición peronista, la identidad, peronista, tal cual. La identidad sí. ¿no? Este, ¿Para dónde van los estudios? ¿Van para el lado de las instituciones o van para el lado de, a todo. de la cultura? Hoy va todo. Realmente hay, hay estudios sobre campos de microanálisis y campos de estudio también sobre las estructuras superiores. Eh, de hecho, faltan, por ejemplo, aunque parezca una locura lo que te voy a decir, no está sistematizada, por ejemplo, la cantidad de legisladores provinciales que existieron durante el primer peronismo. O sea, yo no puedo ir a un lugar y decir, bueno, voy a sacar este libro donde me diga que de 1953 y 1954, estos eran los nombres de los legisladores en San Luis. Eso no existe. No existe en San Luis, no existe acá, lo estamos armando. O sea, eso va a ser también parte del diccionario, por ejemplo. Es decir, hay una falta de información muy grande, o sea, falta completa. Entonces, eso es parte de lo institucional. Y después toda la parte memorística nos nutre muchísimo y es fantástico que exista, ¿no? La, la parte vivencial tanto de la gente que formaba el campo del peronismo como de la gente que formaba el campo del antiperonismo. Entonces, digamos, porque eso te ayuda a comprender una etapa que, bueno, no, nosotros no tuvimos la, la posibilidad de, de vivirla, pero sí comprenderla a partir de la vivencia del otro, del relato del otro y de lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, me parece que hoy, y muchos de los que hacemos peronismo, tratamos de buscar la, los, que, los pocos que quedan vivos, digamos, de esa primera etapa. Hay gente, hay algunas de las mujeres que he entrevistado, tienen 103 años una de ellas. Este, y otras que son, son. han sido bastante longevas en general. Se ve que la actividad fuerte las tuvo. las tiene este. Pero bien. O sea, pero todavía esta posibilidad de entrevistar a los protagonistas de la época ha sido, es maravillosa, ¿no? Porque te dan una visión sí, sí. totalmente distinta. Uh -huh. este, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque tratar de comprender un momento. ¿no? Y de los investigadores extranjeros. Hay muchos, ¿no? El último libro de Ruquier, por ejemplo, es del siglo de Perón. El libro ese de Ruquier. Bueno, a ver. El libro de Ruquier. El libro de Ruquier. El libro de Ruquier. Ruquier se olvidó de leer los últimos 20 años de historiografía. Sí, o sea, para empezar. Se ve que no sí, le sí. llegó la actualización al lugar bueno. donde él vive. La librería no, no compró los últimos 20 años. Ese entonces, quedó a partir de la biografía de ahí, de, del libro de los militares. Claro, bueno, entonces a partir de ahí digamos, eh, le, tiene un bache muy, muy grande su trabajo. ¿Qué te parece la interpretación acerca de las democracias hegemónicas? O sea, es, es el porque en realidad el libro es una historia del peronismo, una historia de la Argentina muy básica, digamos, ¿no? Pero al principio bueno, y al final da una hipótesis acerca bueno, de... Bueno, pero es que justamente me parece que an, su falta de actualización eh, no, no ayuda a comprender realmente un, un momento. O sea, vos podés después eh, teorizar y buscar variables y, y teorías y pero si no terminás de comprender los hechos, de comprender bien el momento, este, y de actualizarte con la, encima con una etapa de una producción historiográfica enorme. Si vos me decís, no, mirá, la verdad se hizo poco, bueno, es lógico que se base en eso, pero no. Entonces, este me parece que, que eso no ayuda a la. Te decía los investigadores extranjeros porque creo que tienen una Hay visión muchos. un poco particular, ¿no? Como el Raran Reyn o algunos de ellos, algunos de ellos que tienen una visión este, que está dada justamente por la distancia que tiene respecto del fenómeno que estudian. Sí. Pero hay mucho aporte. De... Hay muchísimos. Hay muchos. Está, bueno, está Ranan Rain, que ha publicado muchos. Acaba de sacar un libro sobre la comunidad organizada, que en, en una compilación junto con Claudio Panela. Está Lori Anata, que escribe, ah, ha escrito muchísimo sobre iglesia y peronismo. Este, bueno, hay... Daniel James, por ejemplo, que también ha escrito mucho sobre peronismo y que sigue escribiendo, esta es un trabajo sobre los santiagueños en Berizo, ¿no? pero buscando también esa, esa, sí, ese, buscando. ese tema de la identidad, sí. eh, ¿no? ¿Qué, qué, qué los hace peronistas viniendo de Santiago del Estero, trabajando en Berizo, en un lugar diferente. O sea, me parece muy interesante ese tipo de estudios. También creo que a veces vienen con algún tipo de preconcepto en distintos sentidos. Una, como dice un colega, se tragan todo lo que uno les cuenta acá, o les cuentan acá, que también puede ser, que uno a veces quizás nosotros con esa este, maravillosa vivella criolla que tenemos, podemos da, podés calibrar qué tanto de lo que te están contando, inclusive hasta con el uso del vocabulario. O sea, cuando vos estás entrevistando a una persona, por ejemplo, de la década del 40-50 y te dice, ah, yo iba a la Secretaría de Trabajo y Previsión y le decía, evita, por favor, tal cosa. Vos sabés que nadie le decía a Evita así, le decían la señora con un respeto reverencial. Entonces, ya hay ese tipo de, el, la, hasta la utilización del vocabulario te da la pauta de lo que te está comentando o relatando el otro, que te ayudará o no a, a, en, en tu trabajo. Este, pero me parece que los extranjeros no son un bloque hegemónico, eh, hegemónico digo, homogéneo. Ah, claro. Son muy diferentes entre sí también, no las, las aproximaciones que han hecho a los estudios de Peronismo y que han sido muy importantes también. La verdad. Me quedaría hablando con vos durante un montón de tiempo, ¿no? Porque faltarían 400 temas para charlar sobre el pirón. Vengo con ¿no? el diccionario, la próxima. Dale. ¿Te parece? Dale. Dale, terminamos acá. Listo. Gracias por venir. No, gracias a vos.